Hoy sin lugar a dudas ha sido un día Desastroso para el Real Madrid, principalmente Por la lesión de Thibaut Courtois, rotura De ligamento cruzado, por lo cual se perderá Toda la temporada y por la Aparente confirmación de que Kylian Mbappé se queda en el PSG Hasta el 2024. Lo de Courtois es durísimo Porque me parece que es la peor baja que Podría tener este Real Madrid, encima Una lesión tan grave, ya se comenzaron A especular sobre algunos nombres para sustituirlo Pero al parecer ya hay un gran Candidato. Ese gran candidato es David De Gea, que está libre y que creo que todos recordaremos esa famosa historia del fax que nunca llegó hace que ocho años, por lo cual en ese momento De Gea no pudo fichar por el Real Madrid y trajeron a Keylor Navas. Pero en este momento, por cómo están las circunstancias, me parece que es cuestión de tiempo para que De Gea se convierta en nuevo arquero del Real Madrid. Recordemos además que el Madrid ya perdió a Benzema, por lo cual se encuentran sin nueve, únicamente tienen a Joselu y les estaría tocando enfrentar esta temporada 2023-2024 Sin los dos máximos artífices de aquella última Champions del 2022 Courtois y Benzema. Y sí, por supuesto, ya todos sabemos que el Madrid es el Madrid, el equipo más grande de la historia, capaz de imponerse ante cualquier situación, pero por cómo están las cosas en este momento, a menos de que suceda algo extraordinario y por cosas de la vida, Kylian Mbappé termine llegando al Madrid este mismo verano, me da la sensación de que la temporada 2023-2024 luce muy poco prometedora para el conjunto merengue. ¿Qué opinan ustedes?